¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos con la review de un nuevo addon que salió para la versión 1.2.20.1 de Minecraft Y pues este addon trata más que nada de muebles modernos o, o de furniture como muchos lo conocen en inglés Este addon es uno de los mejores que he traído para el canal ya que este addon nos agrega otros tipos de muebles Anteriormente he traído varios addons de, de muebles pero este es co completamente diferente eh, algo que sí le, fa le falta un poco es el pack de comportamientos, ya que no trae pack de comportamientos, solamente es estético. ¿A qué me refiero con eso? O sea, a lo que me refiero es que no puedo. No pueden interactuar con lo que serían los muebles. No se podrán sentar. No podrán hacer nada con ellos. Solamente es para pura decoración, chicos. Pero espero que a ustedes les agrade este addon. Y bueno, para instalarlo es muy fácil. Simplemente tienen que ir al link de descarga que les dejaré en la descripción del video. Lo instalan, chicos, desde una página que yo lo encontré. Y una vez instalado, lo tienen que activar. Ya saben cómo activarlo. Simplemente nos vamos a ajustes en cualquier mundo que ustedes quieran. Antes de entrar a ese mundo para que se aplique, tienen que ir a, a recursos globales. Aquí, donde dice recursos globales, y se llama Decoration Add-on por Robert Gamber 69. Allá lo tengo activado. Y para encontrar esos, esos este, muebles, se podría decir, lo encontramos en la parte de las, de las cabezas. Las cabezas, ¿dónde están las cabezas? Aquí están las cabezas. Ok, las calaveras de criaturas se llaman. Aquí tenemos lo que es la cabeza, la cabeza de zombie, la cabeza de creeper, la cabeza de dragón, la cabeza de esqueleto y la calavera. Ok, la calavera de esqueleto Wither. Eh, pues nos reemplazan a lo que serían esas calaveras. Y para ponerlo en nuestro mundo, en donde nosotros queramos, en cualquier parte, simplemente tenemos que, que colocarlo así. Y como pueden observar, ahí tengo lo que sería una computadora. De hecho, ahí tiene como. Esto me da una apariencia como de Minecraft. O sea, como que quiere imitar la imagen del juego de Minecraft. Y aquí también tenemos la calavera de esqueleto Wither. Ok, ese es, ese es un sillón gamer o una silla gamer. Ok, no, es una silla de... de escritorio. Y aquí tenemos lo que sería. Es como un sofá. O sea, vean que es como un sofá y se nos pone la lluvia. Ok, se nos puso la lluvia. Ahí tenemos un sofá. Por aquí esto yo le encontré una forma como de una televisión. Obviamente no está muy bien detallada, pero sí es una televisión toda pixelada. Aquí tenemos lo que sería una mesa. Esta mesa es como más rústica, es como de madera. Y de igual manera tenemos lo que serían los, los banquitos o las sillas. Ok, vamos a poner ahí la silla. Se pueden poner de la forma que nosotros queramos, chicos. Eh? Ok, vamos a ver si lo podemos poner. Simplemente que no se pueden poner muy cerca. Ok, sí se puede poner cerca, pero el problema es de que... Ahí está. Así lo pueden poner cerca ustedes y pueden ir decorando sus... Sus casas o todo eso, chicos. Pero ya he quitado la lluvia, chicos. Eh, discúlpenme por ese pequeño corte. Ya he quitado la lluvia y pues ya... Se ve mucho mejor así la review, ¿no? Que estaba yo con toda esa lluvia. Vean que aquí tengo en lo que sería mi mano una pequeña sillita. Ahí sí la pueden ver, chicos. Yo, yo sí la veo muy claramente. Ok, no están ciegos tampoco. Y no es por insultar a alguien, pero pues sí se ve, o sea, se logra apreciar muy bien. Me gusta cómo se ve el diseño de estos muebles. Porque están muy bien diseñados. Es algo que me gustó. Lo único que no me gustó es que no se puede interactuar. O sea, yo me intento sentar en esta silla y no se puede. Y pues en el, en el addon de decoraciones que yo tengo en aquí no hay quien viva. En ese sí podemos interactuar. Nos podemos sentar. Nos podemos eh, sentar en la mesa. En las sillas. En todo. Y pues es un gran addon chicos. Este me gustó demasiado también porque trae cosas nuevas. Y pues nada chicos. Es una pequeña review de este addon. El link de descarga estará en la descripción del video por si alguien lo quiere. De igual manera los invito a suscribirse al canal para que si no se pierdan los siguientes addons que estaré subiendo. Ni las series de supervivencia. Todo chicos, las texturas. Y también a que activen la campanita si se suscriben. Para que así YouTube les notifique cuando yo suba un video. Porque últimamente YouTube no está notificando, chicos. Y pues nada, yo me despido desde aquí. Denle like al video si les ha gustado. Se cuidan y adiós. Bye.